acercas a mí. Que si quieres que te cuente qué me pasa por la mente cuando veo tu figura venir. ¿Quieres que te diga cómo duelen las mentiras cuando vives en continuo latir? Que si quieres que te cuente que soy. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una transmisión más de Las Noches con Sentido Televisión. Yo soy Alejandro Catalán y estoy muy, muy contento de estar en este mes que empezamos, mes de mayo, el quinto mes ya, y bueno, con una noche más con todos ustedes. Hoy que para muchos día festivo, así es. 5 de mayo, para muchos hoy fue día festivo, pero nosotros estamos aquí trabajando con mucho ánimo y para todos ustedes, y vamos a tener un programa bastante bueno. Y hoy me acompaña, ya la conocen, la quieren, guapísima, la chulean, Lucy Talavera. Un aplauso para mí, Talavera, por favor. ¿Cómo están, Lucy? Muy bien, muy contenta, Alex, de estar aquí nuevamente. Y por supuesto, como bien decías, viernesito rico, muchos descansaron. Nosotros trabajando, pero bueno, hubo quien descansó. Así y es. Además, un viernesito donde ya bajó un poquito el calor, ¿no? Sí, está, y lluvia y todo, ¿no? Está el clima bastante, bastante estresado. Pero ustedes estén ahí en su casa donde nos estén viendo, quédense porque de verdad les tenemos un programa bastante entretenido. Nuestras redes sociales, @nochesconsentid en Twitter para que nos sigan, Las Noches con Sentido en Facebook, también nuestra cuenta en Instagram, Noches con Sentido TV, para que nos puedan seguir, y nuestro canal en YouTube también así. Las Noches con Sentido, ¿no? Así es, y la mía, @AlexCatalanC, por si me quieren seguir en Twitter, y Alejandro Catalán en Facebook, y la tuya, Lucy. Por supuesto, me encuentran en Facebook como Lucía Talavera, y en Twitter e Instagram, @Lucy_Talavera. Así es, esas nuestras redes, y Aztele también, así lo encuentran en todas sus redes, donde pueden ver todos los programas repetidos, si ustedes así lo desean. Y bueno, Lucy, ¿qué te parece si mandamos a esta introducción para que vean qué es lo que vamos a tener el día de hoy en el programa? Porque tenemos música, teatro, colaboradores, tenemos muchas todo. Sorpresas, así es que vamos a verla. Así es, vamos a la entrada y regresamos. Cuando veo que te acercas a mí, que si quieres que te cuente qué me pasa por la mente cuando veo tu figura venir. ¿Quieres que te diga cómo duele la mentira cuando vives en continuo latir? Que si quieres que te cuente qué sucede en el ambiente. ¿Quieres que te cuente? Amor, ay, ay, amor, cosa maravillosa. ¡Bravo! Aquí con la presencia del cantante Mauricio Riveros. Bienvenido. ¡Aplauso! ¡Bravo! Mauricio, pues platícanos, eres de origen chileno, ¿verdad? Vengo de Chile, de las lejanas tierras de Chile. Así es, ¿y qué te trajo por acá? Por estas tierras, bienvenido, por supuesto, pero ¿qué te trajo por acá? El Chile me trajo. Clásico mexicano, me ha traído, ¿no? Me ha traído la música, el amor por las canciones y la conexión que he desarrollado con los mexicanos. Así es, ¿qué es lo que más te gusta de México? Me gusta que son muy cariñosos, así que estoy muy contento y se me reciben muy bien cada vez que estoy en México. Muy bien, ¿cuánto llevas aquí en nuestro país? Ahora llegué hace unos días porque voy a estar presentando una gira, de la que luego les contaré algunos detalles, así es que me van a tener un rato por acá. Ok, perfecto. Y pues muy bien, ¿te parece si ahora vamos a escucharte con tu primer número musical? Ok, voy a hacer una canción de mi más reciente disco, una de mis nuevas canciones. Se llama Una Trampa Hecha de Barbas y en vivo, perdón. Bueno, pues ahí lo dejo, un fuerte aplauso para él. ¡Bravo! Dicen de ti que has sido un beso travieso que vino a mis labios. Dicen de ti que has sido solo una copa, una fábula de bar. Una trampa hecha de barbas, un sobre de amor instantáneo para trasnochar. Yo pienso que tú has sido como un abrigo en mi cuerpo de invierno y debes saber que tu cariño espontáneo no lo puedo cargar, pues debo regresar a mi frontera, donde las noches no saben cómo enviar a tu mirada.
quiero lastimarme a medias. Yo quiero ser tu oído al andar, tu tatuaje en el pecho, la calma que te mire descansar. Oye, aparte sé que eres, corrígeme si me equivoco, pues, además de compositor, poeta, se te da como que el ritmo poético. Sí, sí. ¿Qué te hace sentir esto? Me hace, a mí me provoca escribir la vida, me hace estar con los ojos abiertos, con los oídos abiertos, viajar mucho, conocer este país maravilloso, e involucrarme de verdad, no ver la postal, ver a la gente de verdad. Y sí, he escrito, mi segundo libro lo escribí íntegramente por acá. Y muchas canciones como esta las he escrito en México, así que ahora se las vengo a mostrar. Muy bien. Oye, pero un fragmentito por ahí de algún poema, leí que tenías algo por ahí. Un fragmento breve, por favor. A ver, ¿qué puede ser? Primero que se te venga así como... Porque tengo tantas cosas en la cabeza. Voy a decirte una parte que fue un poema y que luego fue una canción. Dice, aunque los años se transformen en castillos de vapor, aunque gastes tu rostro con alguien que no sea yo, aunque no nos pronunciemos en voz alta, ni haga falta amplificar este vacío un poco más, sé que tengo mi lugar en el ártico de tu razón. Muy bien, bravo, ¿eh? Vaya. Muy bien, ¿te parece si más adelante regresamos contigo? Porque tenemos muchas sorpresas todavía, amigos, en el programa. Tenemos dos obras de teatro y a nuestros colaboradores con la sección de psicología y sexualidad y, por supuesto, astrología. Así que vamos a un corte comercial. ¡Bravo! ¡Bravo! Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv, ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit.
científicamente hidratante. Rosofragola. Arte que seduce tus sentidos. Regresamos, aplausos, ¿qué tal van, amigos? Aquí en Las Noches con Sentido Televisión. Nosotros felices porque está arrancando bien el programa, ¿no, mi Lucy? Así es, por supuesto, ¿verdad? Así, con estos invitados. ¿Verdad? Nuestros colaboradores queridos de casa siempre. Y el día de hoy le tocó pues estar aquí con nosotros en una participación más a nuestra adorada Ariadna Benavides en Psicología y Sexualidad. Un aplauso para nuestra Ari. Gracias, gracias, gracias. Un placer, como siempre, estar aquí con ustedes, con Lucía, con Alex, con el equipo. Y pues bueno, hoy traemos un tema bastante bueno. Sí, y aguas con las pedradas ahí. No, no quieran esquivar por allá lo que les vaya a tocar. Y es un tema bastante interesante, bastante actual, que creo que siempre va, nunca es como desde esos temas que pasan de moda, sino que sigue siendo atemporal y que sigue pasando. Jamás muy vigente, ¿verdad? Y aparte, creo que ahora ha aumentado hasta más este sí, tipo de situación. Sí. Ahorita nuestra experta nos dirá celos y qué más. Celos e infidelidad es el tema. Bueno, entonces el que esté libre de pecado, pues que lance la primera piedra, ¿verdad? Así es. Bueno, el tema nos remite a ciertas cosas como muy básicas. Bueno, los celos no es una emoción como tal, es una mezcla de emociones que se producen cuando siento que hay una amenaza, algo que considero que me pertenece. Y en este caso, en la relación de pareja, bueno, yo siento, o sea, pueden ser considerados, siempre los vemos como algo negativo, pero puede ser positivo porque me da como una señal de alarma. Es decir, ¿qué está pasando? Hay algo que se mueve por ahí, entonces es como un detalle de alarma. Okay. Bueno, se dice que los hombres y las mujeres sentimos celos de manera diferente. ¿Esto por qué se explica? Es decir, bueno, los hombres suelen sentir más celos de la parte sexual, es decir, que si su pareja tiene un vínculo sexual o tiene relaciones sexuales con otra persona, entonces el hombre va a sentir más celos, o digamos la idea, ¿no?, de que tenga eso. Y las mujeres tienden a tener como más esa parte afectiva. Eso tiene una explicación, digamos, evolutiva. Los investigadores han encontrado que, bueno, lo que pasa es que las mujeres, desde las hembras, en el principio de la humanidad, preferían, o bueno, estaban pendientes de que el macho se quedara con las crías para procurarlas. Entonces, ¿cómo logró eso? Con un vínculo afectivo fuerte. Si a otra persona están, bueno, así que en ese compartiendo ese sentimiento, pues voy a tener como que esa duda o ese riesgo de que ya no haya esta persona que me esté cuidando. Y por el otro lado, por parte de los hombres, el macho no quiere criar a hijos que no sean de él. Entonces, por eso la parte sexual es la parte que va a ser más cuidada. Pero bueno, eso pues puede ser o no, pues, en fin. Se dice que si es una cuestión de inseguridad o no. Puede ser, puede no serlo. Es decir, no necesariamente. Yo puedo ser una persona muy segura en muchas cosas, pero esa parte, digamos, del vínculo, hay esa señal de alarma, algo está pasando. Dices tú que ahora se ha incrementado. ¿Por qué nos lo comentas? O sea, ¿qué te has porque ahora, porque a través ahora de lo de las redes sociales, como que se evidencia más este tipo de situaciones, ¿no? Aplicaciones de ligue. Exacto. Claro. Justamente sí es cierto que hay como una variante, es decir, no solamente que antes era como más privado, es decir, yo podía, y aquí ya estamos entrando como a la parte del tema de la infidelidad o los ligues o el cocoteo, de una manera que no se enterara, es decir, no era tan fácil que se enteraran. Digo, si soy una persona discreta es más difícil, pero digamos, simplemente que le dé yo un like a la foto de otra persona o que le haga un comentario. Exacto. Y entonces empiece a decir, bueno, ¿y por qué le escribes a esa persona? ¿Por qué le das el like? Es decir, efectivamente, en estos tiempos, y alguna vez hemos hablado de eso,
Los problemas de pareja pasan por las redes sociales y 9 de cada 10 parejas tienen por lo menos algún tipo de problema debido a la cuestión de las redes sociales. Wow, ¿A quién sigo? ¿Los comentarios que hago? ¿Qué fotos tengo? ¿Si tengo exparejas en mi Facebook? Eso está generando problemas porque además es cierto y sí se ha incrementado estos encuentros con antiguas parejas con los que a lo mejor hace mucho tiempo que no veo, pero pues de repente por el mensajito y eso entonces empieza, dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan, y entonces se aviva ahí como algo, y aunque a lo mejor no tenga la intención de engañar a mi pareja o de salir con esta otra persona, simplemente esa emoción, esa chispa de saber que alguien me está mandando mensajes, pues a nadie nos cae mal, o sea, seamos sinceros, aunque tenga yo una relación de pareja estable y sólida, el que alguien más me diga que me veo bien o que estoy, pues no sé, las cosas que me diga y que me gusten, pues me voy a sentir bien. Te levanta el ego, ¿no? Te levanta el ego, te hace sentir mejor. Entonces, bueno, es cierto, ahorita estamos como en un periodo en el cual hay que tener cuidado. Entonces, si usted es una persona celosa, pues la recomendación sería, el que busca encuentra, entonces mejor usted no busque, no vea. Porque aparte la cuestión de los celos, hay un escritor español, Jacinto Benavente, dice, los celos se dan no por lo que ven los ojos, sino por lo que está en la mente. Entonces, aunque no vea cosas, me lo voy a imaginar. En ese caso, si está volviéndose un problema, sí recomendaríamos que hubiera como una atención psicológica para trabajar ese tema de los celos. Ahora, ¿qué pasa cuando de esa alarma, de repente sí me doy cuenta de que mi pareja está teniendo, pues, compartiendo el pan en otra mesa, ¿no? Como decía, dividiendo la quincena o algo así. Llega y huele a leña de otro hogar, ¿no? Como decían por ahí una canción de los 70. Sí. Bueno, ¿qué provoca la infidelidad? Es decir, hay muchos factores que pueden incidir. Y fíjense lo que voy a decir. La infidelidad no necesariamente es negativa para la pareja. Es decir, puede ser, hay parejas que logran, o sea, después de este periodo, obviamente doloroso. Porque ¿qué implica una infidelidad? Que se rompió, que no se cumplió con un compromiso, con un acuerdo, generalmente en nuestra sociedad, de exclusividad afectiva o sexual. Entonces, eso obviamente va a generar una parte dolorosa. Puede provocar una ruptura, puede provocar que la persona que fue, digamos, que fue engañada, se sienta lastimada en su autoestima. Sobre todo si la pareja con la que fue engañado, dice, no cumple con un estándar de belleza, entonces se me engañó con eso. Ajá, exacto, que sucede, ¿sí? Que sucede, ¿no? Que sí, con esa gata o con ese gato, ¿no? Así de, entonces, eso sí me puede afectar mucho, decir, bueno, ¿qué pasa conmigo si yo me considero de otro nivel o algo así? Pero hay parejas que sí pueden, es decir, que encuentran en esa enfermedad, sobre todo si no es descubierta, es decir, un escape para una relación de pareja que está teniendo una situación conflictiva, ¿no? Que de repente hay como mucha tensión en la pareja, no se están resolviendo los problemas, y uno de los dos o los dos tienen una relación fuera, y eso les permite como que ver la relación de pareja de una manera diferente, y regresan como con más ganas de seguir ahí. No siempre pasa lo mismo, pero podría pasar. Si la infidelidad se descubrió, y entonces decimos, después de un periodo de tiempo en el cual hay dolor, hay este duelo, hay mucho enojo, la pareja tal vez se pueda poner a pensar, decir, bueno, ¿qué hice yo? ¿Cuál es mi parte de responsabilidad en esto? Porque no se trata de solamente decir, el que engañó, el infiel, es el malo de la película. La otra persona en algo participó. Entonces, eso puede permitir que haya una reconstrucción de la pareja. Es decir, como cuando algo se rompe, es decir, lo pegamos, no va a quedar exactamente igual como estaba, pero puede ser funcional y podemos quizá aprender de esas cosas que hicimos, cómo podemos ahora relacionarnos mejor. Me surge una pregunta aquí, tú dices, ¿podría mejorarse? ¿Tú crees que podría haber algún caso que después de la infidelidad realmente la relación se vuelva más fuerte y trascienda todavía mejor? Si ambos miembros de la pareja están interesados en que la pareja funcione y se comprometen, digamos, a un proceso terapéutico de nuevos acuerdos, sí se sabe si hay casos en los cuales la pareja puede salir fortalecida. Pero es terapia, ¿no, Miari? O sea, es recomendable como que tomen en este caso una terapia, porque a veces uno solo, pues tú puedes tener la voluntad y el otro, pero a veces sí necesitas como la parte objetiva de un especialista que te pueda tal vez detectar esas áreas de oportunidad que pueden llegar a tener en la relación y los ayude, ¿no? Sí, yo creo que sí sería recomendable, es decir, porque es importante que haya un tercero que desde fuera
haga ver estas cosas, porque si tú estás, claro, siempre que tenemos un problema y que estamos inmersos en él, nos es difícil encontrar la salida o solo vemos un camino. Entonces sí, yo recomendaría eso, pero sí, efectivamente puede ser el caso que entonces una relación de pareja salga fortalecida, sí, no necesariamente. Claro, insisto, también, esto también depende mucho de la construcción de las ideas previas que yo tengo respecto a una pareja, es decir, cómo yo lo considero, uh-huh, si yo de entrada considero que sí es algo imperdonable, ¿no? Que si eso ocurre, claro, ya no va a haber forma, uh-huh, de que me... O sea, entonces, de entrada, pues ya no voy a querer, uh-huh, ¿no? Claro. O sea, también tiene que ver mucho con la expectativa de qué tipo de relación estoy. Actualmente, bueno, ya está como muy en boga, hemos hablado en algún otro espacio de la Noche es Consentido, por ejemplo, de las relaciones poliamorosas, ¿no? O sea, no se confundir que alguien que tiene varias parejas al mismo tiempo, ¿no? Como es común, y que además hay que decirlo, socialmente es más aceptada la infidelidad masculina que la femenina, uh-huh, ¿cierto? Eso no es el poliamoroso, ¿no? Eso es ser poli y otras cosas, ¿no? Pero bueno. Con pu- y terminen. Hay parejas que han encontrado en el poliamor una forma de enriquecer su vida sin engañar, es decir, que puedan tener varias parejas al mismo tiempo, una pareja principal y otras, digamos, simultáneas, pero que todo el mundo sabe y todo el mundo está de acuerdo. Digamos, esa sería como una alternativa a aquellas parejas que a lo mejor después de mucho tiempo de relación sienten que pues les falta algo, en fin, hay quienes deciden abrir la relación. Pero bueno, eso siempre es complicado, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que siempre es importante hablar, decir, claro, qué estoy esperando, qué me gusta, qué no me gusta, no quedarme con los problemas, ¿no? Final, uh-huh, de cuentas, en la medida en la que podamos ir hablando de las cosas, aunque nos resulte doloroso platicar, va a ser mejor hablar en ese momento y que no después, por no resolver un problema, alguien busque como otra manera así como de irla sobrellevando, uh-huh, ¿no? Claro. Y bueno, decimos, es importante establecer acuerdos, es importante decir que además cuando hay, por ejemplo, una familia, una pareja que tiene hijos, ¿no? Cuando se descubre una infidelidad, generalmente esto va a generar un problema no solo de la pareja, sino que va también los hijos verse afectados de alguna u, uh-huh, otra manera, ¿no? Claro. Porque los hijos van a enterarse, claro, van a también tener como una pérdida de esa ilusión de su, claro, de la familia que tenían, es decir, no necesariamente que se rompa, pero sí va a haber una afectación. Porque además hay como siempre esta, si no vivimos aislados, vivimos en una sociedad que también está al pendiente de nosotros, y nunca falta el compadre, la mía, que dice, ay, yo no. Bueno, la doble moral, ¿no? O, ajá, sea, esa parte de doble moral, que a mí de repente esto que se evidencia mucho en redes sociales, de que de repente en Facebook, Instagram, y todas estas, entra esta parte de que Tienen pareja, pero ya sabes, enseñando el cuerpazo, sí, las mujeres acá la chichorria muchas veces, ¿no? Los hombres, los músculos y todo, pero tienen, sí, pareja. Entonces, de repente, yo me pregunto, o sea, sí, ¿realmente la pareja le gustará que haga eso? Porque independientemente que sean, lleven una relación o la confianza, pero existe el inbox, existe el WhatsApp, y de repente dices, bueno, pues, o sea, sí, él le, pues, pueden poner likes, ¿no? O sea, ahí también es cosa de decirlo, ¿no? Si es que vamos a... Si me molesta que lo haga, tengo, ajá, que decirlo, ¿no? Y tenemos, claro, que llegar a un acuerdo. O sea, la comunicación. La comunicación es lo importante. Es lo principal. Ari, danos tus redes, por favor. Claro que sí. Por favor, síganos en la página de Facebook de arianabenavides.com o en Twitter, @aribhmx. Y por favor, mándanos sus comentarios, preguntas, para que podamos resolverlas con mucho gusto. Perfecto, pues muchas gracias, Mari. Al contrario, muchas, muchísimas, gracias. Muchísimas gracias, y qué bueno que nos traes estos temas. Muy porque bien. Por ahí dicen que lo que te choca, te checa. Así que si a ustedes les chocó, pues es que quiere decir es que por les algo, chocó. Amigos. Oigan, y pues tenemos un avance, tenemos por aquí una de las recomendaciones así de es la semana de teatro. Nos fuimos al estreno de la sexta temporada de Teatro en Corto en Coyoacán y traemos imágenes, obras y todo. ¿Qué les así parece, chicos? Bueno, vamos a ver. Para invitar a la gente que vaya a Teatro en Corto Coyoacán. Vamos con esto.
Muy bien, Alex, ¿y cómo viste esta sexta temporada de Teatro Un Corto Coyoacán? Así es, pues muy buena. Hay bastantes opciones. Vayan, Moctezuma 76 ahí en Coyoacán. Se van a pasar bien, es un lugar muy céntrico. Los churros, el atole, lo que quieran, ahí pueden ver. Y hay 9 obras en esta sexta temporada de Teatro en Coyoacán. Nosotros ya les dimos nuestra propuesta. ¿No? Pues ya ellos que vayan. ¿Qué te parece, amiga? Pues ahora vamos a comerciales porque el programa sigue. Por supuesto, vamos a comerciales. Tenemos mucha información, vamos a corte comercial y regresamos aquí en Las Noches con Sentido Televisión. ¡Aplausos! ¡Gracias! Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv, ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit. Científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¡Bravo! Amigos, ya estamos de regreso aquí en Las Noches con Sentido Televisión y ahora estoy muy bien acompañado con grandes invitados que aparte son de la casa.
son gente de casa, que yo he tenido oportunidades de antes de poderlos entrevistar aquí en tele, también en radio, ya han venido, ambos ya han venido a tele, Luisa ha ido conmigo a radio, sí. Es un gusto poderlos recibir, y con este proyecto que justamente hace un año vinieron también a promocionar este gran proyecto que retomaste temporada, amigo, Reina de Carnaval. Un aplauso para ellos, sí, por favor, a esta puesta en escena, Reina de Carnaval. Sí. Tengo a Edgar Muñiz. Muchas un aplauso gracias. Para mi Edgar, productor, él escribe, hace Ven de Mole los domingos y lo que le pidan. Así que, en verdad, muchísimas gracias, Edgar. También tenemos a Rafa Silguero, la parte de producción. Un aplauso a nuestro Rafa. Muchísimas gracias. Y bueno, por último también, y no por ser menos importante, a esta primera actriz que me dio muchísimo gusto poderla ver hace una semana que tuve la oportunidad de ver ya la puesta en escena como tal, Luisa Muriel. Un aplauso por favor. ¡Bravo! Ella. ¡Bravo! Super Luisa Muriel. Sí, sí, bastante, sí, bastante. Y bueno, pues retomaron esta temporada, ¿no, Edgar? Retomamos esta temporada por insistencia de Rafael Silguero y Alejandro Medina, que sí, renováramos todo, ¿no? Cambiamos la propuesta escénica, dirección, se hizo unos ajustes al texto, porque además, bueno, esta vez trabajamos muy de la mano con las actrices, con Gloria Sierra, que no vino porque está en función, sí, y con Luisa Muriel. Embonamos mucho también para ellas el texto, que también es sano, ¿no? Claro. Ya eran una obra muy probada, muy sobada también. Y bueno, a Luisa le encantó. Y dijo, ¿la sobada? La obra. La sobó más. Ok. Sí, pues el director te dice, hazla orgánica. Entonces yo, ay, le quité esto porque, no se me da, ajá, pero le puse esto. Y no, bueno, esa obra me encanta. De verdad que el papel de Eustolia me encanta, me encanta, me encanta. Muy bien escrita, mi querido Edgar. No, muy bien dirigida. Muy bien todo. Oigan, platícanos un poquito de qué va Reina, ¿no, Rafa? Reina de Carnaval. Reina de Carnaval es una historia que habla de una reina que fue nominada a ser Reina de Carnaval. Fue una reina electa y justo antes de ser coronada muere. Entonces llega a la agencia funeraria de Eustolia, quien está maquillándola tranquilamente y pues se levanta a reclamar el premio que le pertenece. Ajá. Bueno, ahí viene una disertación entre la vida y la muerte. Hermosa. Muy, sí, muy padre. Hermosa. Así de es. Una mujer enamorada de la vida, o sea, tan enamorada que dice, yo no me muero. Yo no me muero, y se levanta. Y yo enamorada de la muerte, diciéndoles que, ay, diario veo la muerte en los ojos de los que se van. No sean asesinos, profesionistas, niños, y todos se ven contentos. Todos se ven con cara de ya me los chingue. Y no sabes la envidia que siento. Tiene unos textos hermosos, de verdad. Y una cosa bien especial. Sí. Yo he visto señoras grandes, más grandes que yo, imagínate, ¿no? O sea, grandes. Sí. Felices, felices, les encanta la obra, aplauden. Yo, ¿cómo puedo saber que a la gente le gusta la obra si no es en el aplauso? Claro. Aplauden con un gusto, con un amor, con una alegría, como diciendo, se me quita el miedo de morir, me está chido. Luis, ahorita está viendo la gente en sus pantallas, precisamente el video de la obra donde te están entrevistando, es un video de su producción. Y justo ahorita la está viendo la gente a full también, entonces qué bueno que de alguna forma exista esta comunicación también con el público, ¿no? Sí. Porque es parte fundamental, algo que la gente le está gustando, y yo en este caso como espectador me súper encantó, porque habla desde otra perspectiva de esto que mencionaste, sí, Luisa, que tiene que ver con la muerte y con la vida, ¿no? Sí. Yo creo que cuando algo no tiene solución no te lo puedes tomar en serio, ¿no? O sea, ya estás en el hoyo, ya sí, no hay para dónde, entonces te ríes. Sí. Y es el tratamiento que se le da a Reina de Carnaval. O sea, no hay, sí, nada más ridículo que morirse. Vaya, no, pero además, nada de tocarlo con profundidades y qué sé yo. De verdad que ese talento para hablar de eso que es tan profundo, la vida y la muerte, sí, tan cotidiano, tan sencillo, tan entendible, tan digerible, es maravillosa la obra, de verdad. Y aparte todo, sí, justificado desde esta parte, ¿no? Luisa, Rafa, Edgar, de en este caso tu personaje de que eres de la gente de Veracruz, que es muy de este estilo, ¿no? De la grosería, entre que cositas así. Entonces, como que hasta eso está justificado, ¿no? O sea, no se oye ni vulgar ni nada, como que así tiene que ser. Porque Eustolia no es grosera, es maldicienta.
Y eso es muy bonito. O sea, usas las palabras, adjetivizas, pues. Sí. ¿No? Sí. Y y está muy bien porque no es, en ningún momento es grosero. Y además es un personaje inmediato. O sea, no va a pensar si va a justificar o no su trabajo de maquillar muertos, ¿no? Ella es inmediata y como le viene a la cabeza lo suelta. Ajá, no tiene filtros el personaje, y es como se lleva con el otro personaje, que las dos al final del día están educadas para algo, ¿no? Sí. Divinamente la otra está educada para ser reina de carnaval, pero reina, ¿no? Sí, entonces viene toda esta lucha, una lucha divertidísima, porque las dos actrices están... Sí, están... fabulosas. ¿Eh? ¿Tú cómo? No, yo feliz. Mira, independiente de lo que yo te conozco, Edgar, conozco el trabajo de ustedes, o sea, sí es bastante admirable el trabajo que haces, trabajo que haces literario, que es maravilloso, y en verdad yo que no la había visto, que me tocó verla con tus actrices que están fabulosos, o sea, haberte respaldado de la producción de Rafa, de estas grandes actrices, enriquecen más tu trabajo como literario, o sea, y en verdad es un gran conjunto, y felicidades. Gracias. Déjame un comentario de una persona que sabe mucho, mucho de teatro, fue mujer de Abramo Seransky, que sí, una gente que ha vivido en el teatro, fue a ver la obra, y dijo, ay, esta obra me acordó de las obras de Carballido. Agárrate, piropasasasasaso. Gran piropo. No, está padrísimo, y qué bueno, porque así es como ya lo están visualizando, y yo de veras admiro ese trabajo literario que hacen, y que le apuesten a este tipo de producción. Sí, claro, como productor veo esto, o sea, el año pasado me tocó dirigirla, y también hacer la producción, pero quería alejarme un poco y ser parte solo de la producción y ver cómo, y saber que este producto funciona, porque en realidad ya fue probado, pero vemos que se puede mejorar y que puede ir más allá, por eso tenemos una temporada larga esta vez. Y bien merecida, ¿eh? Ahora díganles a nuestro auditorio, por favor, ¿en dónde están? ¿Qué días? Toda esa información. My producer, please. Los esperamos todos los jueves, excepto el que viene, porque ya tenemos funciones compradas. Ah, está padre, qué bueno, eso está bien. En el Teatro Tepeyac a las 8 de la noche, todos los jueves. Ok, el Teatro Tepeyac está en Calzada de Guadalupe. Calzada de Guadalupe 497, en la Colonia Estrella, Reforma, les queda padrísimo, el metro también, metro Basílica, Tepeyac, algo así, es muy, muy, muy fácil de llegar. Y cosa importante del Teatro Tepeyac, no es de los teatros caros, tiene precios bien accesibles, y bueno. Ok, ¿sus redes? ¿Tienen redes, chicos, de la obra? En Facebook, Facebook, Twitter, Instagram, Reina de Carnaval. Así búsquenos y ahí, pueden seguirnos para tener promociones y, pues, si nos movemos también para que sepan a dónde nos vamos a mover. Y bueno, Alejandro, te traemos, pues, como para tus televidentes. Ay, a ver, ¿qué hay? Hay una sorpresa. A ver, ¿qué hay? ¿Cortesías? Cuéntamelo. Unas padrísimas cortesías que son... Te incluyen. Okay. Visita al camerino. ¡Ay, padrísimo! ¡Padrísimo! ¡Bravo! Oye, a mí me tocó el paso al camerino, sí. Ponte en el escenario. Ok, a ver. A todos. Aquí ya la producción, mira, ya levantaron la mano. Ok, a ver, entonces. Sí. Son 10 pases dobles. Ok. No seas pichicato. Ah, sí, me vas a dar más. Sí, sí, sí. A ver. 15 dobles. 15 dobles. Vamos a dejar jueves. Jueves 18. Ok, después del Día de la Madre, ¿no? Sería exactamente. Próximo. Ok, entonces 15 pases dobles a los que se pongan en contacto ahí en nuestras redes. Ahorita ya lo están publicando en nuestras redes sociales para que se puedan llevar estos y disfruten esta excelente obra con estas excelentes actrices. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. No, gracias a ti, Alejandro. Sí, porque mucha gente te ve y entonces... Misión cumplida, qué bonito. Y qué gusto, qué gusto que vengan. Rafa, un gusto, como muchas siempre. Muchas gracias a ti, siempre es un gusto poderlo recibir aquí en radio, en todos lados. Mi Edgar, también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y tú, Luisa, también muchísimas gracias. Eres muy gentil. No, al contrario, aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias. ¿Y qué les parece si vean mi trabajo de campo que hice ese día, el jueves pasado? ¿Qué les parece si invitamos a la gente a que vea el video que les hicimos de Reina de Carnaval, de esa vez que los fui a visitar? ¿Qué os parece? Entonces, vamos a verlo y regresamos. Thank you.
Bravo, ya regresamos, amigos, aquí en La Noche Sin Sentido. Y pues ahora tenemos un gran artista de talla internacional que se dedica a todo este rollo que tiene que ver con la música electrónica. Y bueno, es como mi talón de Aquiles, porque a mí me encanta la música electrónica. Digo, ya no aguanto, la edad no me da para aguantar toda la noche eso, pero... Sí, ¿verdad? Ya, ya. ¿Cuántos tienes, 22? Ah, sí, taloneándole, yo creo. Pero bueno, es un gusto poder recibir a Loxia Barriero. ¿Cómo estás? Un aplauso, por favor. Y aparte vienes desempacadito, perdón, de un festival que estuviste en el Ecuador. Sí. ¿No? Que apenas la semana pasada regresaste de allá. Bueno, acabo de regresé el lunes. Uh-huh. Regresé el lunes, es un festival increíble, es la tercera vez que me invitan. Aproximadamente 20,000 personas brincando en una plaza que se llama Plaza de la Madre en Ecuador, en Cuenca. Okay. Fabuloso. Sí. Aparte di unos cursos para 50 personas, sí, me fui allá a meter con unas comunidades, a compartir con ellos. Fue una experiencia muy, muy bonita. Y aparte bonita y enriquecedora, ¿no? Porque estos cursos que diste es para gente de escasos recursos, ¿no? Niños inclusive, ¿no? O pues sea, bajo recursos, uno se va por recursos, pero okay, bajas posibilidades, sí, acceder a música contemporánea. Uh-huh. Y allá estuviste con toda esta parte del festival, hiciste esto, o sea, y aparte instruiste a mucha gente en esto que tiene que ver con la música, ¿no? Sí, estuvo muy lindo, muy lindo. Y allá, ¿cómo lo toman, no, Lucy? O sea, ¿cómo toman allá, por ejemplo, este tipo de música? Les encanta, les encanta, les encanta. Por ahí se pueden meter al joshuabarriero.com, por ahí hay videos de todo esto. Ajá. La verdad fue un festival, nos fue muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Él le dice un beso que 20,000 personas brincaban al mismo tiempo. Y lo curioso es que era abajo, había un estacionamiento hueco. Ajá. Y se sentía como toda la plaza se movía, como si estuvieras en un trampolín. ¿Qué tal, Muy bien. Sí. Oye, y me gustaría, retomando la parte que mencionaba Alex de los niños, tuviste una experiencia con niños de comunidad rural. ¿Qué significó para ti? ¿Qué fue? Sabes que yo traigo un proyecto que se llama Beats por la Educación. Beats por la Educación es un proyecto que fusiona la música con la educación y pone la educación como una opción laboral, como un motor de cambio. Entonces ahí ya he trabajado mucho con diferentes gobiernos que están buscando estas alternativas para generar líderes positivos, líderes sanos. Les encanta y a mí me encanta poder compartir un poco toda esta visión. No, la música de repente es visto como todo un medio de drogas y de obscuridad. Pero sobre todo este rango de música electrónica, ¿no? De repente así lo pueden visualizar, ¿no? Claro, yo llevo en la música electrónica desde los 14 años y no me meto nada, ¿no? O sea, también está muy satanizado, pero la realidad es que casi todos mis amigos que están en esto no aguantarían. O sea, es una vida que de repente duermes 3 horas y tienes que agarrar el próximo vuelo y tienes que estar tempranito en el aeropuerto. Yo no sé, pero el cuerpo va a ir momento. Vida muy agitada, sí, claro, ¿no? Sí, ¿no? Vida de rockstar 2 semanas y se te acabó la vida y se te acabó la carrera. Sí, oye, ¿cómo fue que empezaste en este rollo de la música electrónica? O sea, ¿por qué este estilo de música y no tal vez hacer otra? Yo empecé a los 14 años con percusiones. Cuando yo empecé, a mí me encantaba la música. Encontré la percusión, que era un idioma que yo entendía muy bien. Uh-huh. Y poco a poco, toqué en un rey, a los 14 años, me enamoré del que no, me enamoré de poder hacer dinero de algo que yo amaba. Sí. Y nunca lo dejé. Tengo 3 carreras de música, tengo una carrera también de actuación. A los 16 años empecé también ahí con actuación. Me encanta el escenario. Entonces, bueno. Mira, ahorita estamos sacando disco que sale hoy apenas. Ah, salió. O sea, que hoy vienes al horno. Sí, 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 recién salidito hoy del horno. Por primera vez lo vi. Entonces, muy contento. Este es el primer disco que sale como homónimo del proyecto que yo tengo, donde funciona música prehispánica con música electrónica. Es un proyecto que tocamos mañana en Puebla, como parte del Festival 5 de Mayo. Okay. Me encanta este proyecto. Pues acabamos de tocar en noviembre. Recibimos al super desfile de James Bond, no sé si ha sonado Día de Muertos. Sí, sí, sí. Lo recibimos en Zócalo, en un festival, concierto. ¿Cuándo vino a grabar la de James Bond? No. Ahora en noviembre, para Día de Muertos, se hace un desfile masivo. Okay. Y nosotros lo recibimos con un concierto en Zócalo. Entonces, la verdad, fue una experiencia padrísima. Bueno, ahí ha habido fotos, ahorita la gente en su pantalla está viendo algunas fotos justo del Zócalo, ¿no? Exacto. O sea, de algunas que tocaste en el Zócalo. Bueno, hemos tocado en los últimos años 21 veces en el Zócalo. Entonces, ya hemos tenido algunas presentaciones ahí. Es una plaza única, el Zócalo es increíble. Enorme, ¿no? Aparte. Increíble, increíble.
Dentro de esta, es la segunda plaza pública más grande del mundo. Sí, por supuesto. Claro. Y ahí sí también se vibra un buen, o sea, se siente un buen cuando la gente... Sí, bueno, por ahí puede brincar 100,000 personas y no se mueve como se movía este estacionamiento. No, nada más se van abajo del metro. Justo pasa abajo ahí el Zócalo. Y ahí es, tenemos ese hueco porque justo abajo del Zócalo, claro, de esta ciudad pasa el metro. Entonces, sí, imagínate, después allá les van a ir a caer todo. Pero es interesante este aspecto del enfoque que le das ya a la música electrónica como tal, ¿no? Desde esta parte lúdica de enseñanza, de esta parte en donde le quitas ese estereotipo que tiene de esa música trivial y fría, ¿no? En este caso contigo ha pasado todo lo contrario, ¿no? Que lo has canalizado bien. Creo que la música electrónica también ha tenido como una parábola. Ajá. Empieza como un género de experimentación, como un género de mucha búsqueda, y hay un momento en que se vuelve una música muy repetitiva. Uh-huh. Pero si buscas un poquito más, hay mucho de esto que estás hablando, ¿no? Uh-huh. Tal vez no hace que salirse de la orilla, tal vez podría compararse con casi todos los géneros. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo la ves en este país, el nivel de la música electrónica? ¿Cómo ves ya la competencia? Porque hay mucha música electrónica que nos llega de Alemania, de otros lados, que es muy consumida aquí. ¿Cómo ves el aspecto para los mexicanos? No, México es un país muy, muy respetado a nivel internacional. Ajá. Entonces, tú sales de México, inmediatamente eres un artista muy respetado. No cabe duda, ¿no? Desde que te reciben y ves cómo te tratan. Yo podría hacer la comparación como cuando vienen estos artistas internacionales acá. Exacto. ¿No? O sea, sales de México y... Es una gran proyección, ¿no? De hecho, muchos otros países llegan a este país. Claro. Sí, pues claro, es que así, claro, claro. Así es como ha pasado, o sea, realmente muchos exponentes de música electrónica han llegado a este país. México. Así es. Así es. ¿Tú dónde vas a andar próximamente? Aparte de que vienes a promover el disco. Mañana estamos en Puebla. Okay. Mañana estamos como parte del Festival 5 de Mayo en Cholula, okay, en el Museo Regional de Cholula. Es una locación increíble. El próximo, sí, fin de semana estamos en Villahermosa. Pues ahora tenemos ahí varios proyectos de viajes, ¿no? Sí. Mucho movimiento, pero buenas cosas. Oye, ¿tus redes? AlejoChavarrero.com, prehispanicaelectronica.com. Ahí básicamente son los dos proyectos que yo manejo. Uno es esta cuestión electrónica, underground, y el otro es esta fusión con este mundo milenario, místico, mágico. Los dos son dos viajes totalmente diferentes, pero igual de enriquecedores. Oye, pues cuando andes aquí en la ciudad, yo no me pierdo ir a ver, ¿no? Todo lo vamos eso a ir dice, a ver. Eso no, dice, sí, eso dice, pero... sí, mira, me tardo, pero cumplo. Me tardo, pero cumplo. Me tardo, pero... Oye, ¿el disco dónde lo pueden adquirir? El disco hoy me acaba de llegar. Okay. Lo vamos a lanzar, sí, lo vamos a lanzar esta semana. La próxima semana ya salen todas las tiendas digitales por todo el mundo. Uh-huh. iTunes, Beatport, Traxsoft, todas las tiendas. ¿Y físico también lo pueden tener o solo y ahorita? Físico, por ahorita estamos viendo la distribución, pero sí va a existir físico en diferentes lugares. Correcto, pues entonces que la gente lo descarga. Chequenlo en mis redes sociales, aliochavarrero.com y prehispanicaelectronica.com. Padrísimo. Oye, Alessia, muchas gracias. No, muchas gracias por haber venido aquí a Las Noches con Sentido, en verdad. No, qué honor que tengamos ese talento mexicano de aquí para el mundo, así que en verdad, muchísimas gracias. Ustedes. Gracias, amigo, muchísimas gracias. Vamos a un corte comercial y regresando tenemos más de Las Noches con Sentido Televisión.
Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos aquí a Las Noches con Sentido Televisión y uno de estos comerciales y estas recomendaciones que acabamos de tener. Ahora tengo el gusto de recibir a otro gran amigo del programa de Las Noches con Sentido. He tenido el gusto de entrevistarlo en radio. Aquí es mi primera vez que lo tengo en el formato de televisión. Y aparte felicitarlo realmente porque ahorita tiene un gran proyecto que yo tuve oportunidad de verlo el día de ayer. Y bueno, hay muchas cosas que platicar contigo. Sergio Ochoa, un aplauso para Sergio, por favor. Un aplauso, bienvenido, gracias, Sergio. Gracias, gracias. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de venir aquí a promocionar este gran proyecto que tienes ahorita de teatro en este unipersonal, que ayer tuve la oportunidad de ver y bueno, hay muchas cosas que platicar contigo. Encantado, ¿no?, de la vida. Platícanos un poquito el cuidador o las llaves del refri no van, o cómo es. Es el cuidador o mamá, las llaves del coche no van en el refri. Ah, perfecto. A ver, cuéntanos un poquito. Mira, es un monólogo que escribí, es un unipersonal que escribí en base a la experiencia que tuve. Mi mamá, una comediante, Leonorildo Ochoa, falleció, le dio Alzheimer y falleció a causa de la enfermedad, una enfermedad degenerativa. Y yo me encargué de estar al tanto de ella y a su cuidado durante 10 años como cuidador de mi madre. Uh-huh. Y entonces escribí después de pues, una enfermedad que te va desgastando, vas perdiendo capacidades. Y bueno, pues estuve al lado de ella y con todo lo que viví decidí ponerlo en papel y hacer un monólogo contando la historia dura, difícil, cosas divertidas y cosas profundamente dolorosas para poderlas compartir con el público y para poner un granito de arena para la gente que tenga este problema o que esté pasando por esta situación, pues sin dar un apapacho de alguien que ya lo pasó y que ponga un pie al frente y decir, es duro, pero también es profundamente... De enseñanza, estos procesos. A veces las tragedias son bendiciones. Claro. Que después las ves. En ese momento no lo ves así. Hasta después del tiempo es donde dices, claro, esto me enseñó y es un proceso, una línea de vida que me tocó a mí vivir por algo, ¿no? A ver, seguiremos explicando por qué. Pero aparte que te tocó vivirlo, desde esta parte de catarsis, sí. En el momento en el que desde que la escribes, te apoyan a dirigirla, a producirla, y realmente es un espectáculo que te lleva como la montaña rusa en todos los aspectos. Yo realmente te felicito, Sergio, porque haces un gran trabajo. Yo creo que inclusive tú como actor has madurado más todavía, y creo que este tipo de trabajo es unipersonal, aparte de que para ti es en este aspecto de catarsis, para los que lo estamos viendo, también es de aprendizaje. Claro. Porque esto, aparte de que lo haces para tu madre, yo creo que es un gran homenaje que
le haces a ella, un gran homenaje póstumo que le estás haciendo a tu madre desde esta perspectiva de los videos, la forma en la que lo planteas, el texto, y aparte también un homenaje para ti por todo lo que has hecho y lo que has vivido siendo hijo de una actriz tan reconocida como fue Leonorinda Ochoa, ¿no? Sí, sí, como, mira, la verdad es un es lo que comentaba ahorita con unos amigos que estaban acá afuera. Cuando ya tienes un proyecto en el cual tú tienes que estar, sustentar, producir, y tú eres cargo, agarras una responsabilidad completamente diferente, ¿no? Me siento muy comprometido con el proyecto. Te lo digo sinceramente, y esto no es como ego, o sea, no es... Sí me siento diferente como actor, porque sí, me estoy colocando en una posición donde digo, estoy contando, este es realmente Sergio. Siempre igual y me han visto en haciendo comedia y el amigo, ¿no? O sea, en algo de comedia, pero esta vez me estoy poniendo en mis zapatos, haciendo drama, haciendo comedia, y no sabes cómo lo gozo. Y también yo creo que yo me di a mí mismo la oportunidad de estar donde merezco estar y donde siempre quise estar, ¿no? En un escenario, solo, haciendo un trabajo que echándole todas las ganas y escrito. Por mí, eso a mí me alienta mucho para seguir en esta carrera y contando esta historia y haciendo un homenaje a mi madre, ¿no? O sea, siguiendo la línea de comedia con lo que conviví con mi madre. Así es, y aparte, educativo. Sí, lúdico, o sea, y muy entendible lo que te decía la vez pasada en radio, esta cuestión de que de repente no le entendemos a los doctores, que a ti te pasó, sí, y que ahora nos los transmites a nosotros desde tu propio lenguaje, desde tu propia experiencia, eso también es demasiado padre. Claro, mira, traté de desglosar todo, ¿no? Y pasar, y contar las historias por las cuales la gente pasa, de repente nos dan un diagnóstico, no entendemos, y esa parte la cuento. Yo también me confundí con el diagnóstico, no le entendía a los doctores, quería que el doctor me explicara de una manera un poquito más tranquila, cómo era el asunto. Pero te reitero, es un proceso maravilloso, revelador. Es un proceso que, si me dijeras, ¿volverías a pasar por esto? Te diría que sí. O sea, volvería a abrazarla y volvería a cuidarla cuantas veces sea necesario. Aparte es muy conmovedor. Digo, yo no les voy a contar más porque en verdad la tienen que ir a ver. Pero es un proyecto muy unipersonal, muy tuyo. Sí. Lo que te dije en radio, muy hecho a tu estilo. Sí. Lo hiciste de corazón y yo creo que los que estuvimos ayer en la función lo percibimos. Llegaste a nuestras lágrimas, a nuestras risas, a nuestro corazón, y creo que eso es lo más importante. ¿Sí? Claro, claro. Oye, ¿puedo dar mi red social? Ah, sí, decir? Claro, ahorita. Mira, estoy en Facebook, Twitter, tal, como @soySergioOchoa, y ahí viene mucha información de la obra para la gente. Cine Tonalá, 9 de la noche, todos los jueves de mayo. Por si quieren estar, me encantaría verlos a todos ustedes y que pudieran compartir conmigo esta experiencia del cuidador o mamá las llaves del coche, no van en el refri. Y aparte es corta temporada, ¿verdad? Sí, nada más vamos a estar en mayo, los jueves de mayo. Los jueves de mayo. Nos van a quedar tres funciones ahorita, viene el Día de las Madres, y también pueden llevar a su madre y que pase un momento con nosotros. Correcto. Oye, ¿y vas a tener gira? Sí, vamos a San Luis La Paz, luego se está cerrando Puebla, Guadalajara, Veracruz y Colima. Oye, todos van a Puebla, también el nuestro invitado anterior iba a Puebla, pues todos vamos a Puebla, todos vamos a Puebla, todos vamos a Puebla. Oye, sí, es que de veras todos van a Puebla. Es una ciudad muy importante, ¿sí? es una ciudad que de verdad está abriendo muchos espacios para el arte y para el entretenimiento. Sí, y qué bueno, ¿no? Que vayas y que lleves esto. A mí me encanta. Ojalá te lleven a todo el mundo, porque en verdad todo el mundo debe de ver lo que haces. Repítenos, por favor, los días y tus redes, por favor. Claro que sí. La red es @soySergioOchoa y estamos en el Cine Tonalá todos los jueves de mayo a las 9 de la noche. Correcto. Ahí vean sus redes, chéquenlo. Vayan, en verdad vale muchísimo la pena. Yo te felicito, Sergio. En verdad, qué gran actor te has vuelto. O sea, yo creo que la madurez también nos ha dado eso, ¿verdad? Sí, claro, claro. O sea, esa madurez de aprendizaje, y tú estás fabuloso. Váyanlo a ver. No se lo pierdan, en verdad es de ese dinero bien invertido. Muchas y sobre todo que apoyan al talento mexicano y las producciones independientes. Muchas gracias, Alberto. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias, Sergio, por venir aquí a visitarme. Gracias y ven seguido, por favor. Claro que trabaja sí. Mucho para que nos visites pronto. Por supuesto que sí. Que estén muy bien, gracias a muchísimas todos. Muchísimas gracias. Y vamos a otra de nuestras recomendaciones de la semana. Fueron también nuestro equipo a ver esta obra que se llama Sex Cita. Y pues ahí que nos digan qué fue lo que pasó con esta puesta en escena. Regresamos aquí a las noches con Sergio. Ah.
aplausos. Aquí a hemos seguido el programa, pero ha estado padrísimo, ¿verdad? Muy bueno, muy hemos bueno. tenido invitados de lujo, súper padre y muchas recomendaciones. Y ahora seguimos con nuestros invitados colaboradores que tanto queremos y admiramos. Y ahora tenemos aquí al guapísimo John Del Ángel. Un aplauso. Sí, gracias, que nos trae Alex. Bienvenido, mi John. Pues muchas gracias nuevamente por estar aquí. Mis amigos, ya a la hora de los horóscopos consentidos, ¿verdad? Por supuesto, yo ya quiero escuchar el mío, pero seré paciente. Claro, sí, porque tenemos mucha información, harto horóscopo, y bueno, empecemos, ¿no? Claro que sí, tenemos los horóscopos ahora con el sol en Tauro. Muchas felicidades a mis amigos de la Arias de Tauro. Okay. ¿Quién es Tauro aquí? ¿Hay Tauro? Bueno, aquí no hay nadie ahorita. No hay Tauro. Bueno. El consejo principal para este mes que tenemos el sol en Tauro es ser perseverantes, constantes, ser obstinados en nuestros planes, nuestros proyectos. Es muy importante tener ese tesón, ¿no? Okay. Esa constancia para lograr nuestros objetivos, Alex. Pedrísimo, pues arranquémonos con Aries. Con Aries, ahorita nos pusieron Tauro, pero no. No. Ahorita estaba comentando algo general, sí, ¿no? De la energía de este mes, pero vámonos con Aries. ¿Qué tenemos para Aries este mes? ¿Quién es Aries? ¿Hay Aries aquí? Aries por acá. No, bueno. Allá en cabina, ¿no? Ok, vamos. Bueno, Aries, un mes muy importante para ti, Aries. ¿Por qué? Porque viene mucha fuerza para ti, vas a estar muy carismático. Eso sí, ten cuidado con conflictos familiares, con imponer, ¿no? tu palabra, tu voz, porque luego puedes tener ahí unos tropezones, fricciones que no te convienen, sobre todo si estás tratando de elevar tu estatus, estás tratando de conseguir ese préstamo, ese ascenso, entonces bájale al carácter. Y yo creo que endulza la situación y si vas a ver, Aries, vas a tener muy buenos resultados. Y el amor para ti este mes, Aries, un amor pasional que llega a tu vida. Harta enjundia para Aries, entonces. Suertudo, no sé. Claro que sí. Con estos calores. Muy bien. Sí. Seguimos con la primavera. A todo lo que da para mis amigos de Aries. Mucho ímpetu para ustedes. Bueno, pues vamos, ahí está. Entonces, ahora sí, va Tauro. Vamos con Tauro. ¿Quién es Tauro aquí? No, nadie, ni en cabina. Ok, Tauro. Tauro, muchas felicidades, ¿no? Sí, primeramente. Así es, su mes de cumpleaños. Su mes de cumpleaños, festéjelo en grande. Pues la familia es un punto importante este mes para Tauro, así como la cuestión emocional. Entonces, sí es momento de ya cerrar filas, decirle adiós a esta persona que no te conviene, Tauro, que ya realmente es algo tóxico, algo que ya no te deja nada bueno, que está estancado. Es mejor decir adiós y abrirte a lo nuevo. Muchos pretendientes, muchos prospectos para mis amigos de Tauro. Entonces, déjense apapachar, ábranse a lo social, a las invitaciones y un gran proyecto que viene para ti a fin de mes. Entonces, prepárate, disfruta, que es el momento de recreación y de gozo. Y prepárate para lo bueno, para un poquito de estrés, pero va a ser muy bueno porque vienen muchos proyectos para ti. Perfecto, Tauro. Pues ahí están los Tauros, ahí están los Tauros. Ahora sí, vamos con Géminis. ¿Hay Géminis aquí? Claro, yo. Sí, Lucy, Géminis. Marco, o sea, sí, perfecto. También un mes importante para Géminis en el aspecto espiritual. Es muy importante para Géminis realmente consolidar. Raúl también es Géminis. Ese aspecto, no sé, algunas prácticas espirituales, meditación, yoga, nuevas filosofías para ti, Géminis. De hecho, se te recomienda este mes estar un poquito más a solas, encontrarte contigo mismo. Géminis, es importante recargar baterías, ¿no? Porque esto te va a ayudar mucho a proyectar, a realmente dar pasos firmes en todo esto que quieres conseguir para este año. Entonces, tal vez hubo altibajos en lo que va del año, tal vez de salud, pero el panorama se viene muy, muy favorable, pero eso sí, hay que recargar baterías y tu espiritualidad es lo más importante. Ahí está. Ya oyeron a los Géminis. Sigan el sabio consejo. Y vamos ahora con... Vamos con Cáncer. ¿Sí? Cáncer. Amigos, ok, ¿quién es Cáncer? ¿Hay Cáncer aquí? Sí, no, sí, creo que no. A ver. Bueno, un mes de muy buena suerte para Cáncer. Para Cáncer que va a estar con la suerte por los cielos. Es decir, Cáncer tiene que jugar lotería, tiene que irse al casino, tiene que lanzarse por todas las canicas, como dicen por ahí, ¿no? Porque
vas a estar con esa facilidad de conseguir muchas cosas en este mes. El trabajo, es momento de empezar a mandar currículums por todos lados, porque ese trabajo soñado te puede llegar este mes. Cáncer. Y bueno, cuestiones de pareja que también tienes que resolver, nada grave, pero sí es momento como que de bajarle al drama, cáncer, bajarle al control, a los celos, ¿sí? Porque si no, sí puede haber algunos conflictos con la pareja. Y para mis cáncer que estén solteros, bueno, pues adelante, muy buena que suerte. Que le den. Y aguas, eso sí, con los triángulos amorosos, ¿sí? Aguas. Ya les dijeron, cancerianos, así que no anden de loquitos. Ahora sí sigue, Leo. Vámonos con Leo. Axel, tenemos? Es Leo, nos dicen de allá de cabina. Sí, tenemos Leo. Es Leo, a ver. Leo por acá. A ver, ¿qué? Sí, acá hay otro Fanny más. A ver, muy bien, Leo, porque va a tener mucho apoyo de familia, de amigos, de pareja, porque puede haber tensiones financieras. Entonces, esto es muy importante para ti, Leo, que tengas ese apoyo, que tengas ese respaldo, que te sientas cobijado, que hables de tus problemas, no te cierres. Es muy importante que lo platiques, ¿sí, Leo? Y ya a finales de mes la situación mejora bastante para ti, Leo, porque ya tienes como ese apoyo de personas encumbradas, de jerarquía, que te pueden abrir caminos. Entonces, ten mucha paciencia y esta cuestión financiera se va a resolver, no te preocupes. Padrísimo, ahí están los Leo, ya oyeron, los Leo. Ahora seguimos con Virgo. Virgo. A Juan y Cris. Y Mar, también son Virgo. A ver, hay mucho Virgo. ¿Tú eres Virgo? Yo soy Virgo. Tú eres Virgo. A ver, ¿qué hay para los Virgo? El trabajo, la cuestión laboral, muy bien aspectada este mes para mis amigos de Virgo, que luego estamos un poquito estresados, ¿no? Por los dineros, ¿no? Que luego no llegan fácilmente. Ya pasó Mercurio, que estaba retrógrado, entonces ahorita entra directo junto con Venus, con Júpiter. Expansión Virgo para ti. En la cuestión financiera, en el trabajo, es momento de proyectarte, de promoverte, de llegar a otros lugares también, al extranjero inclusive. Podrías estar haciendo algunas cosas, intercambios, conexiones en el extranjero. Es importante que sigas por esta línea y no descuidar la cuestión de la pareja. Porque luego andas ahí muy preocupado por el dinero, por el trabajo, lo social, y descuidamos esa cuestión emocional. Hay que ponerle mucho ojo ahí para no tener complicaciones. Ok, Virgo. Pues, Virgo, ahí está la recomendación. Vamos a corte. Seguimos con la siguiente mitad de los horóscopos, ¿te parece? Claro, John, que sí. Vámonos a corte y regresamos aquí a las noches con Sentido. Muy bien. Conferencista internacional,
experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. El aplauso que no le caiga. Seguimos aquí en la luz positiva, ¿verdad, chicos? Claro. Bueno, y seguimos con Jung del Ángel, con esta parte, ¿no? Así es. De los horóscopos del mes de mayo. Seguimos. ¿Con cuál seguimos? Con Libra, seguimos. Exacto, ¿hay Libras aquí? ¿Hay Libras? ¿No? ¿No? Nada, bueno, a ver, ¿qué les depara a los Libra? No, Libra. Bueno, Alex, Lucy, para Libra, un mes importante en el sentido de que logran independencia, tienen que empezar a tomar las riendas de su vida, lograr esa independencia laboral, en el hogar también. Es momento de abandonar el nido, definitivamente, si es de lo que quieren realmente, Libra. Tienes todo el potencial para hacerlo. Y la pareja también ahorita va a estar muy bien aspectada, el amor, la pasión, inclusive puede haber posible matrimonio para mis amigos. ¡Órale! De Libra. Entonces, muchas felicidades para los que estén pensando ya en esas cuestiones, ¿no? El compromiso, adelante. Y bueno, las finanzas mejoran bastante para ti, Libra, a partir del 20 de este mes. Entonces, paciencia, vamos bien, Libra. Ahí están nuestros Libras. Seguimos con Escorpio. Escorpio, Escorpio. ¿Quién es Escorpio? ¿Hay Escorpio? ¡Ah, nuestro cantante, Riveros! A ver, y Kenneth, el producer. A ver, sí, a ver, ¿qué les deparan los Escorpio? Para Escorpio, todo muy bien, a excepción un poquitín de los dineros. Ahora sí, la cuestión financiera para Escorpio este mes es un poquito complicada. Hay que redoblar esfuerzos, pero también hay que modificar, hay que abrirse a nuevas propuestas. Hay que salir de tu zona de confort, Escorpio. Eso es muy importante para generar más y mejores recursos, ¿no? Okay. Para mejorar tus finanzas, Escorpio. Pero el amor, la cuestión social, la creatividad, tus proyectos, tus ideas, todo está muy bien, ¿no? Solo hay que cuidar esta cuestión financiera, abrirte a nuevas cosas, modificar y tener nuevas estrategias financieras, y ahí va a estar la clave del éxito. Bueno, ¿ya tomaron nota ahí, Escorpio? Listo. Ahí está presente, Escorpio. Ya les tomaron ahí la nota, así que bueno, pues seguimos. Ahora seguimos con Sagitario. Sagitario. Ok, ¿quién es Sagitario? Aquí hay Sagitarios. Jazz, nuestra asistente, allá está, a ver, por acá también ¿qué depara? Tenemos Sagitario. Bueno, para Sagitario, este mes debería ser de un poquito de, sí, sacrificio. Hay que sacrificar un poquito, Sagitario. Luego andas medio dispersa, quieres estar como nada más, pues, pasándola bien, ¿no? Con los amigos,
los buenos ratos, pero hay que disciplinarse, Sagitario. Es momento de ponerle disciplina al asunto este mes, mucha constancia, ser muy persistente, cuestiones de dieta, de ejercicio, de estudio, todo esto es muy importante, que seas muy persistente, Sagitario, para que veas los frutos más adelante, ¿no? En lo que viene del año. Y los viajes, muy bien aspectados, es momento de viajar, de planear estos viajes tan deseados, Sagitario. Ahí están los Sagitarios, ¿ya tomaron nota? Padrísimo. Les está yendo muy bien, ¿eh? Bien, les va a ir bien. Vámonos ahora con Capricornio. Yo soy Capricornio. ¿Quién más hay Capricornio aquí? ¿Nadie? Sí, bueno, nada más yo. Capricornio. Bueno, vamos con... Claro que sí, Capricornio, ¿qué tenemos para ti? A ver, Alex. A ver, ¿no? ¿Qué hay? Capricornio, para mis amigos, un mes que pinta bastante bien en la cuestión laboral. Ajá. ¿Por qué? Porque vienen ascensos, vienen reconocimientos, vienen honores, viene gente que te apoya. Entonces, esta cuestión laboral, esta cuestión personal de tus proyectos, de tus ideas, inclusive ideas y proyectos que habías dejado atrás, ahora es un gran momento para retomarlos, okay. Capricornio. Sí, eso sí, no dejes que las cuestiones de pareja, del amor, te distraigan, uh-huh. porque puede haber ahí unas cositas emocionales que te estén distrayendo, o aguas con la energía sexual también, que estés ahí dejando nada más en la cuestión de pareja, ¿no? Entonces puede estar muy agotado para tus otras situaciones laborales, así que hay que nivelar la energía. Padrísimo, bueno, pues ya tomé nota. Muy ahora bien. Vámonos con los Acuario. ¿Quién es Acuario? Tenemos aquí Eddie en las cámaras. Ahí están. A ver, ¿qué es para Acuario? Para Acuario, muy bien. Acuario, yo te vaticino este mes cosas muy interesantes en la cuestión de la apertura que tengas hacia el exterior, hacia el extranjero, a nuevas propuestas de trabajo. Entonces, muchos Acuario van a recibir propuestas muy interesantes. Okay. Ya van a decir ellos si lo toman o no, pero si viene una mejoría económica importante para ustedes. La cuestión sentimental bastante estable, aunque sí puede regresar una expareja. Creo que le diste del clavo. Aguas, porque bueno, ahí pueden meterse en algún lío, ¿no? Okay. Mis amigos de Acuario, y más que a ellos les gusta mucho la libertad, ¿no? No sentirse atados ni controlados. Entonces, eso es lo que tienen que cuidar. Lo demás, muy bien aspectado. Okay. Sí, la salud. Mucho desgaste, mucho estrés, hay que cuidar la salud, Acuario, ¿ok? Vale, ahí está, ¿ya tomaron nota? ¿Ya tomaste nota, Eddie? Perfecto. Y el último, Piscis. Es quien... Juan Carlos, nuestro conductor, y Cintia. Cintia, a ver, ¿qué les depara a los Piscis? Para los piscianos, un mes, un poquito, yo creo que lentón en la cuestión que ellos quieren ver financiera, ¿no? Uh-huh. Que sea más fluida. Va a ser lento el crecimiento que logren en este momento, pero se va a compensar con muy buenos momentos, mucha alegría, la familia, cuestiones familiares que van a ser muy positivas, muy buenas noticias que van a estar recibiendo. Entonces, aquí la cuestión es ser pacientes, aguantar el consejo de Tauro, ¿no? Sí. Que es ser persistentes, ser constantes, y van a ver los frutos de su trabajo, pero disfruten el amor, disfruten los buenos momentos, las cuestiones sociales, las fiestas, las reuniones que se van a dar, y no las sufran tanto, Piscis. Y para los que estén solteros, viene una parejita ahí, viene una persona importante, inclusive un encuentro kármico, almas gemelas. Bueno, pues ahí está. John, tus redes, de favor. Claro que sí, todos mis amigos en Facebook me pueden encontrar como John del Ángel, o el mensajero de los dioses. También estamos en Instagram como John del Ángel, coach esotérico, y en Twitter también, Astro Coach John, y ya próximamente también en YouTube, por ahí, Astro Guía y Tarot, que seguiremos con el canal. Padrísimo. ¿Vale? Oye, John, muchas gracias. No, ustedes, como siempre, cada mes, muchísimas gracias, Alex, por venir. Ahí gracias. Están los horóscopos, Lucy, del mes de mayo. Y chicos, ¿a qué vamos, Lucy? Pues que creen que todavía tenemos mucho, y pues seguimos, por supuesto, con musical. Vendrán años nuevos con Mauricio Riveros. Así es. Un aplauso y vámonos del otro lado con Mauricio. Que los años te lleven, dejen un poco de dignidad, que no tengas que volver con
cuando nadie te recuerde, porque ya no somos niños en edad de ilusionar, que te sepulten los años, que te hagan entender que nunca existió magia, que ya era un alma devastada, con el corazón ardiendo, y como bien lo sabe el tiempo, nada fue especial. ¿Qué sabes hoy de mí? Me has visto en los instantes en que la vida no es cierta, soy solo un souvenir. No has visto mis inviernos entregado a esta ciudad, no supiste ni tatuar mi vida. Y no es falta el intento, es de tu falta de carisma. Ya no quiero ni un recuerdo cerca, pues ya vendrán años nuevos. Esta es mi forma de acuerdo. No te aparezcas más. ¡Bravo! Rivero, muchas gracias. Amigo, felicidades, muchas gracias. Está padrísima tu música. Oye, dinos dónde vas a andar próximamente. Sí, les cuento que estoy presentando mi disco Perte Verbal 2007-2017, que es un compilatorio de mis últimos 10 años de carrera. Y voy a hacer una gira por México. Voy a estar tocando el 3 de junio en el Club El 61. Pueden encontrar toda la información en mis redes. Voy a hacer varias fechas por acá, así que los invito a todos. ¿Cuáles son, de hecho, tus redes para que te sigan? La principal es mauricioriveros.net y ahí está el Facebook, está el Instagram, está el YouTube, hay todas las redes. Así que métanse a la web y están las fechas para los conciertos en México. Ok. Oye, ¿nos interpretas otra canción? Claro, entonces, sí, sí, y ya contigo ya despedimos, entramos y nos vamos. Okay. ¿Te parece bien? Órale, pues te dejamos con el último musical, de Rivera. Permitido, lo que guardas en tu abrigo, lo que dices que no es cierto cuando te lo cuenta el viento. Y si me quedo en tu espalda, soy tu amor en exclusiva, cuando me hablas al oído y cuando le hablas al olvido. Y así estamos los dos, emborrachados de nuestros propios ojos. No he intentado continuar en esas calles que son cosa de locos. Y yo, que siempre te he dicho quién soy, yo siempre dije presente soy. Lo que no está permitido, lo que guardo en tu abrigo, lo que dices que no es cierto cuando te lo cuenta el viento. Y si me quedo en tu espalda, soy tu amor en exclusiva, cuando me abras al oído y cuando le hablas al olvido. Y así estamos los dos, acostumbrados a vernos a medias. Y es igual no echar mano a estos encantos que son goce de pocos. Y yo, que siempre te he dicho quién soy, yo siempre dije presente. Y tú, que cuando ardes por dentro, solo piensas en buscarme, porque soy lo que no está permitido, lo que guardas en tu abrigo, lo que dices que no es cierto cuando te lo cuenta el viento. Y si me quedo en tu espalda, soy tu amor en exclusiva, cuando me hablas al oído y cuando le hablas al olvido. Muchas gracias, Riveros, muchas por gracias haber venido. Reitéranos tus redes, por favor. MauricioRiveros.net. Hay una especial que es MauricioRiveros.net/México, donde están todas las fechas de la gira.
Y vas a estar aquí hasta en junio. Voy a estar, sí, muchos conciertos, 9 conciertos. Ah, y los invito en la red también a ver mi nuevo videoclip que se llama Una Taza de Café. Ahí en YouTube, ya lo pueden ver. Así es. Pues vayan a verlo, amigos, ¿verdad? Las presentaciones. Sí. Padrísimo. Lucy, tus redes, ya nos vamos. Por supuesto, Facebook me encuentran como Lucía Talavera y Instagram. Y Twitter como @Lucy_Talavera1. Y yo soy @AlexCatalance, síganme en Twitter. Muchísimas gracias, Riveros, gracias a todos nuestros invitados y sobre todo gracias a ustedes por su preferencia. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Las Noches con Sentido Televisión. Pásensela increíble. Nos vemos la próxima semana. ¡Bye! Cuando veo que te acercas a mí, que si quieres que te cuente qué me pasa por la mente cuando veo tu figura venir. ¿Quieres que te diga cómo duelen las mentiras cuando vives en continuo latir? Que si quieres que te cuente qué sucede en el ambiente. ¿Quieres que te cuente? Amor, ay, ay, amor. Cosa maravillosa, la percusión de mi corazón. Amor, ay, ay, amor. Fabulosa, la percusión de mi corazón. ¿Quieres que te diga que se me gasta la vida cuando veo que te alejas de mí? Que si quieres que te cuente que me duele perderte. ¿Quieres que te cuente? Me vale madre que ladre la gente. Ladre la gente. Sin ti no hay ni frío ni caliente. Frío ni caliente. La vida se vuelve vulgar y corriente. Me repite estar con la gente. Amor, ay, ay, amor. Cosa maravillosa, la percusión de mi corazón. Amor, ay, ay, amor. Cosa más fabulosa.